En ocasiones las cartas contienen dinero. Tabrin se queda con parte de esas transferencias. Su pasión por jugar a las cartas también le pierde. Le pillan haciendo trampas y recibe una fuerte paliza. Para mayor seguridad, los alemanes le transfieren de Letzen al campamento de Hammelburg. ¿Qué les lleva a mimar a una persona tan poco fiable? El jefe Müller de la Gestapo, en su directiva del 17 de junio de 1941, ordena a sus agentes que busquen entre los prisioneros de guerra elementos políticos, criminales y de otra índole a quienes se les pueda confiar las actividades de espionaje dentro del campo, así como aquellos que haya que eliminar. Al parecer, la completa falta de principios morales de Tabrin causa impresión en el servicio secreto alemán. De acuerdo con el registro del interrogatorio de Shiloh Tabrin. ¿Quién debía cometer el acto terrorista? Me asignaron la misión a mí. Para ello me proporcionaron el arma confiscada anteriormente junto con explosivos y balas envenenadas, así como un Panzerknacker. ¿Cómo tenía pensado utilizar el arma? Iba a utilizar el Panzerknacker en la calle, al paso del cortejo gubernamental. ¿Y para qué eran los explosivos y las balas envenenadas? Debía utilizarlos en caso de que estuviera cerca del camarada Stalin. En los centros de formación en inteligencia de Labwehr en Austria, Tabrin no solo lleva a cabo ejercicios de instrucción, sino que también trabaja en un grupo encubierto que identifica alumnos poco fiables. Más adelante, Tabrin, haciendo de señuelo, logra ganarse la confianza de los líderes en la sombra e instiga a un grupo de prisioneros de guerra a escapar. Tras varios días deambulando por el bosque, los fugados son capturados por la policía alemana. Esa fue la historia sobre la fuga que Tabrin se inventó para el NKVD. El registro de este agitador recoge otra misión cumplida más y una nota en su dossier personal. Siente odio por el régimen soviético, es astuto e ingenioso y se adapta fácilmente a cualquier circunstancia. Siente debilidad por el dinero. Durante la guerra, en torno a 130 órganos de espionaje alemanes actuaban en territorio de la Unión Soviética. Estos órganos crearon alrededor de 60 centros de formación en inteligencia que reclutaban a prisioneros y desertores que desearan colaborar con el régimen de Hitler. A decir verdad, desde 1917, por un lado criamos una generación de personas que sentían una devoción desinteresada por los ideales socialistas, en cierto sentido, de forma selectiva. Sin embargo, fueron muchos los que sufrieron por culpa del régimen soviético. Las represiones y persecuciones en masa dirigidas contra simples civiles, lógicamente generaron un gran número de personas descontentas que deseaban vengarse y volver atrás en el tiempo. A partir del 25 de agosto de 1943, Tabrin capta el interés de la Gestapo y es transferido al campo Zamberg del SD en las inmediaciones de Berlín, donde se forman agentes para operaciones especiales clandestinas en territorio de la Unión Soviética. Los futuros agentes reciben instrucción general y aprenden a conducir coches, motocicletas e incluso trenes. Es indispensable saber saltar en paracaídas. También reciben instrucción sobre cómo fabricar dispositivos a partir de materiales ensamblados. Tabrin no tarda en ser enviado a Pskov bajo el mando del Sturmbannführer Kraus, jefe adjunto del grupo de inteligencia Zeppelin para el norte de Rusia. Otto Kraus asume personalmente la instrucción del agente. Capítulo 3. La amenaza del Este. El servicio de inteligencia del Imperio de Japón se planteó eliminar al líder de la Unión Soviética mucho antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. El intento de asesinato más elaborado fue el plan para asesinar a Stalin durante su estancia en Macesta, en el Cáucaso, en un balneario donde se encontraba recibiendo tratamiento. El plan consistía en dispararle con balas explosivas. El riesgo era tan alto que ni siquiera se planteó el regreso de los terroristas. La operación es ideada y dirigida por un desertor, el general del NKVD, Henrik Liuskov. Poco antes de que estalle el conflicto fronterizo cerca del lago Hassan, el 13 de junio de 1938, Henrik Liuskov cruza la frontera con Manchuria. Liuskov es el jefe de la rama del NKVD para el Lejano Oriente.
Para los servicios secretos japoneses, el desertor es un hallazgo inestimable y comienzan a utilizarlo en beneficio propio. Liuskov les proporciona información sobre un grupo clandestino dirigido por Richard Sorge. El traidor no conoce su nombre, por lo que Sorge evita ser detenido. Además, Liuskov informa a los japoneses acerca de las actividades de contrainteligencia del ejército soviético en el lejano oriente y de la disposición y los planes de sus unidades. La inteligencia revelada por Liuskov al mando japonés es inestimable. Sin embargo, Tokio rechaza la candidatura de Liuskov como ejecutor de la acción terrorista contra Stalin. Obviamente se trata de una figura pública en la Unión Soviética y habría sido reconocido. Liuskov es ejecutado de acuerdo con la sentencia dictada por la Junta de Guerra del Tribunal Supremo de la Unión Soviética el 30 de agosto de 1945. De acuerdo con el registro del interrogatorio de Shiloh Tabrin. Denos los detalles de cómo se suponía que iba a llevar a cabo la acción terrorista. Siguiendo las órdenes del comandante Kraus, debía hacerme legalizar mi situación en Moscú. ¿Cómo iba a penetrar en Moscú? Me proporcionaron documentación a nombre del jefe adjunto del Servicio de Contrainteligencia SMERS del 39º Ejército. Al llegar a Moscú, tenía que cambiar dichos documentos. Me dijeron que la identificación era totalmente fiable. Sin embargo, no era seguro portarla durante mucho tiempo. Al llegar a Moscú, debía obtener otra identificación a nombre de un oficial del Ejército Rojo, de baja por heridas de guerra. El arado 232 de transporte militar sobrevuela la frontera y pone rumbo a Rzhev. Resta muy poco tiempo para el aterrizaje. ¿Podría tratarse de un viaje solo de ida? Tabrin recuerda sus conversaciones con el Dr. Greife, jefe de la 6ª División de la RSHA, y Obersturm van Führer, de las SS, quien le aseguró que la operación se había preparado de forma impecable y que le aguardaba una generosa recompensa. ¿Se ha creído Tabrin el discurso de su jefe? Es posible, al menos hasta que conoce el nombre del objetivo. Los servicios secretos alemanes tenían un enorme vivero de carne de cañón que podían utilizar para actividades de inteligencia, subversivas y terroristas. En ningún momento experimentaron un déficit en el número de personas que ingresaban en los centros de formación en inteligencia. En Pskov, Tabrin legaliza su situación, es contratado como ingeniero de fábrica y recibe un coche particular. El agente no tarda en adaptarse a las condiciones de la vida civil. Conoce a Lidia Shilova, contable de la fábrica, y planean casarse. Los alemanes no se oponen a la boda. Pronto, Tabrin se muda al piso de su esposa. Para preparar la fase final de la operación, el agente Tabrin y su esposa son trasladados a Riga. El grupo Zeppelin también se reubica allí. Es entonces cuando Shilova descubre que su marido es un desertor reclutado por la inteligencia alemana. De acuerdo con el registro del interrogatorio de Shilova Adamczyk. Me enteré por Kraus. En Riga me contrataron como secretaria y mecanógrafa. Entonces descubrí la verdad sobre Tabrin. Kraus me ofreció convertirme en agente en el norte de Rusia bajo el alias Adamczyk. ¿Y aceptó? ¿Qué otra cosa podía hacer? Seguí a mi marido. Íbamos de la mano. Durante uno de sus encuentros habituales en Berlín, Greife muestra por fin sus cartas a Tabrin. Tienes derecho a saber la parte más importante. Tu objetivo principal en Moscú es Joseph Stalin. En ese momento, Tabrin se da cuenta de que tiene los días contados. Capítulo 4. Operación Salto de Longitud. De acuerdo con el registro del interrogatorio de Shiloh Tabrin. ¿Quién le instruyó además de Greife y Kraus? Nadie me instruyó aparte de Kraus y de mis conversaciones con Skorzeny. ¿Quién es Skorzeny? ¿Con qué finalidad se reunía con él? Es probable que el Sturmbannführer Skorzeny dirigiera la operación y elaborara los detalles. En nuestra primera conversación de noviembre de 1943 en Berlín, me preguntó por mi pasado, me tanteó en lo personal.
¿Volvió a reunirse con él? En enero de 1944 me llevaron al despacho de Skorseny. Skorseny me explicó las características personales que debe tener un terrorista. En el transcurso de la conversación, me puso al tanto de los detalles del rescate de Mussolini en 1943 que él había organizado. Skorseny me dijo que si quería sobrevivir, debía actuar con decisión y resolución, ya que cualquier duda o muestra de debilidad le podía costar la vida a un agente. El famoso espía Otto Skorseny, favorito de Hitler, toma parte en la organización de al menos un intento de asesinato más del líder soviético. En 1943, especialistas del Abwehr consiguen descifrar el código naval estadounidense y descubren que uno de los posibles lugares de la reunión de los tres grandes, Stalin, Roosevelt y Churchill, es Teherán. Skorseny recibe la misión de preparar la operación dirigida a secuestrar al presidente estadounidense y asesinar a Stalin y Churchill. La operación recibe el nombre en código de Salto de Longitud. Los servicios secretos rusos poseían información preliminar y antes del inicio de la conferencia de Teherán, adoptaron una serie de medidas de seguridad preventivas. En primer lugar, se centraron en garantizar la integridad física de los participantes mediante un esfuerzo coordinado con los servicios secretos de los aliados. Por otro lado, se adoptaron medidas destinadas a prevenir acciones terroristas que pudieran tener como finalidad frustrar la reunión. Este tipo de información provenía de numerosas fuentes. Una pista provenía del agente del espionaje ruso, Kuznetsov, que conocía a un agente de los servicios secretos. Este agente le debía una cantidad considerable de dinero. Un día le dijo a Kuznetsov que iba a saldar la deuda con alfombras persas que iba a traer de Irán. La información se recibió en el centro y se correlacionó con la información anterior sobre la preparación de un ataque terrorista con los tres grandes por parte de los servicios secretos alemanes. En Teherán, Stalin ofrece a Roosevelt hospedarse en la embajada soviética situada junto a la británica. En un principio, Roosevelt declina la oferta, pero posteriormente, M. Reilly, representante de los servicios secretos estadounidenses, le informa del plan para asesinarle, ante lo que el presidente estadounidense acepta la oferta de Stalin. En el día inaugural de la conferencia, aviones alemanes lanzan 6 agentes entrenados por Skorseny sobre los suburbios de Teherán. Tras tomar tierra, se dirigen a un piso franco donde caen en una emboscada. Desconocen que el propietario es un agente doble que trabaja para los servicios de inteligencia alemán y estadounidense. Los esfuerzos coordinados de los servicios secretos aliados ayudan a frustrar la operación Salto de Longitud y otro intento más de eliminar a Stalin. De acuerdo con el registro del interrogatorio de Shiloh Tabri, ha mencionado únicamente 2 encuentros con Skorseny. ¿Cuándo fue el tercer encuentro? Fue de nuevo en Berlín, en enero de 1944. ¿De qué hablaron? Skorseny me hizo preguntas sobre Moscú y sus suburbios. Al final me preguntó sin rodeos si era posible llevar a cabo en Moscú una operación como la que había llevado a cabo en Italia. Respondí que no tenía competencia para juzgar eso, pero que creía que sería mucho más complicado hacerlo en Moscú. ¿Por qué estaba interesado Skorseny en conocer su opinión sobre el asunto? Tuve la impresión de que Skorseny trabajaba en un plan para secuestrar a uno de los líderes soviéticos.